Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo en la pantalla de Sembrando Satelital, el canal del campo. Ya estamos compartiendo Mundo Agro con usted. Y la primera información tiene que ver con un interesante servicio que está brindando la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba, a partir de información técnica que le puede llegar a servir y ayudar mucho al productor respecto a los tiempos que se vienen. Se viene la campaña de cultivos de invierno y muchos productores están preguntando qué hacer en torno al tema y qué decisión tomar. El gobierno nacional ya ha puesto las fichas, ha anticipado que se van a devolver las retenciones al trigo. Esto puede llegar a significar por parte de algún productor alguna especulación interesante respecto al resultado final del negocio. Pero la Bolsa de Cereales de Córdoba ha tenido en cuenta otras variables que deben ser tenidas en cuenta para ver si el trigo puede llegar a ser rentable en cuanto al negocio o no. Del tema hablamos con la ingeniera Silvina Fiant, quien ha diseñado una página, un Excel dentro de las opciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba para realizar cálculos vinculados a una campaña de trigo. Este puede ser rentable o no, a partir de si se alquila o no el campo, o si es propietario. ¿Puede llegar a ser rentable o no con un cálculo promedio de los insumos y del material que se va a utilizar? ¿Puede llegar a ser rentable o no si efectivamente se devuelven las retenciones? Bueno, todos estos cálculos explicados y cómo ser utilizado este servicio de la Bolsa de Cereales de Córdoba en la explicación que nos brinda la ingeniera agrónoma Silvina Fiant. Un lugar magnífico, único, que sorprende al mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 2.320 kilómetros del Perito Moreno. Agroactiva, la muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina. 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Con tu entrada, ganate un tractor Massey Ferguson. Ingeniera Silvina Fiant, hay un mecanismo que ha diseñado la Bolsa de Cereales de Córdoba en función de la inquietud que tienen hoy los productores por saber si conviene o no hacer trigo en función de algunas medidas que se han anticipado desde el gobierno nacional. Este escenario y este cálculo que ustedes realizan, ¿en base a qué y de qué manera? Bien, hemos diseñado en el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales una herramienta que la hemos denominado calculadora de márgenes. Esta calculadora de márgenes es una planilla de Excel en la cual están cargadas las principales variables que hacen a la producción de trigo, como por ejemplo insumos, semillas, costos de arrendamientos, que le permitirían al productor, mediante la incorporación de dos variables sensibles, poder tener una idea general de cuál podría ser el resultado económico de su producción de trigo de esta campaña que se está iniciando. Esta herramienta, como bien dije antes, es una planilla de Excel en la cual el productor tiene la posibilidad de modificar los rendimientos según el nivel de rendimiento esperado en su zona o normal de su zona, y también puede modificar, en el caso de que sea un productor que esté arrendando un lote, el costo de ese arrendamiento. Entonces, con estas dos variables modificables por el productor, más el resto de las variables que hemos dejado de manera fija para planteos promedios en la provincia de Córdoba, es posible tener una lectura del margen bruto en campo propio, un margen bruto en campo arrendado, el margen neto también en campo propio, considerando los gastos de estructuras. Todo esto nuevamente bajo otros dos escenarios posibles, que es considerando la devolución de retenciones que está prevista por la resolución de estos últimos días que ha publicado el Gobierno Nacional, y si no, la alternativa de calcular el margen sin esta previsión de devolución de retenciones.
Entonces, con estos cálculos y con las distintas variables, con o sin devolución de retenciones y con o sin campo arrendado, el productor puede ir cargando algunos datos previos para saber cuál puede llegar a ser el resultado final de una siembra. Exactamente. Hemos tomado para esta calculadora de márgenes, como dije anteriormente, valores que resultan ser promedios en toda la provincia de Córdoba. Por ejemplo, se ha considerado una fertilización promedia con 50 kilogramos de urea más 50 kilogramos de fosfato diamónico, y se ha considerado como promedio también una distancia a puerto de 281 kilómetros. Todos esos costos están contemplados en esta calculadora de márgenes, de manera que estaría dando una información, si se quiere, general, pero bueno, a la vez útil para poder tomar decisiones y a la vez flexible, porque permite al productor cargar el nivel de rendimiento que él pretenda obtener en su establecimiento, así como el costo real del arrendamiento que él esté dispuesto a pagar en el caso que arriende el lote para producción. Y hoy por hoy, porque se hace necesario a la hora de involucrarse en un determinado proyecto y fundamentalmente saber con qué cultivo se va a trabajar y con qué escenario económico, estos cálculos son realmente necesarios como para que el productor no se involucre en algo que puede llegar a ser con resultado negativo. Sí, exactamente. Desde el punto de vista económico, ya se habla de que la producción agrícola dejó de ser una producción primaria, ya es un negocio donde la agroeconomía es la que define el rumbo de las decisiones. Por lo tanto, desde ese punto de vista nos pareció útil poner a disposición una herramienta sumamente sencilla para técnicos y productores que pudiera dar una idea de cuál podría ser el resultado de la próxima campaña. Bien, lo último, ¿de qué manera el productor puede acceder a esta manera de calcular en la previa lo que puede llegar a ser el resultado de esta campaña? Bien, esta herramienta, que es la calculadora de márgenes, nosotros la hemos colgado dentro de nuestra página web www.bccba.com.ar. Allí, en el sector donde dice DIA, Departamento de Informaciones Agroeconómicas, uno puede cliquear y puede ingresar al reporte que dice calculadora de márgenes. Allí está especificada cuáles son estas condiciones promedio que hemos considerado respecto de fletes, respecto de planteos técnicos y, bueno, las variables que puede ajustar, que son el rendimiento y el costo del arrendamiento. Se viene la gran muestra del NEA. 10 ediciones y la mejor información para los productores del norte de Argentina. Agronea 2013. Muestra estática, sector ganadero, artesanías, microemprendimientos y dinámicas a campo. 28, 29 y 30 de junio en Charata, Chaco. Vení, festejemos juntos los 10 años de la reina. Te esperamos. Hasta allí las explicaciones de la ingeniera Silvina Fiand, realmente interesante. Usted solamente, el servicio es gratuito, debe ingresar a la página de la Bolsa de Cereales de Córdoba, allí encontrará la aplicación y por supuesto podrá sacar sus propios cálculos para ver si tiene margen la campaña que se viene o no. Nos vamos a la pausa, en instantes hablamos de Villa General Belgrano y también, por supuesto, de la jornada, la séptima organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en donde se trataron varios temas técnicos realmente interesantes. Hoy le vamos a ofrecer la nota de un especialista respecto al tema de la intensificación en ganadería. La pausa y ya seguimos.